está decidida a tomar alguna acción bélica. De hecho, los movimientos en el terreno y así lo indican, y Estados Unidos se siente amenazado de forma real. Esto lo demuestra el reciente despliegue de sistemas antimisiles en Guam y los pronunciamientos en la Universidad de Defensa del secretario de Defensa Hagel. Ahora, lo que sí es cierto, Mauricio, es que Corea del Norte es un agente desestabilizador, no solo en la región, sino mundial. Y eso es lo que está enfrentando ahora la comunidad internacional, a un Corea del Norte que está desestabilizando la región y el mundo. Ahora, una de las preguntas que surgen es, ¿cuál es la respuesta que podría surgir tras esta nueva amenaza por parte de Estados Unidos, teniendo en cuenta justamente la posición norcoreana, que ya han asegurado que se trata de una amenaza real? Claro, y lo que sucede es que esta amenaza real, el peor acercamiento es el que se está haciendo de confrontarlo con otra amenaza nuclear real. Lo que tenemos que en realidad buscar es formas innovadoras, la comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos, buscar una forma innovadora de enfrentar la situación, porque definitivamente lo que está buscando y está consiguiendo Corea del Norte es la atención mundial, porque Corea del Norte vive al lado de un Corea del Sur que es la decimoquinta potencia económica mundial, y mientras en Corea del Norte la gente está en unas condiciones financieras y de desarrollo de infraestructura muy pobre, y esto es lo que está buscando y debe enfocarse la comunidad internacional en proveerle a Corea del Norte la atención necesaria para atender esas necesidades básicas, que no sea el mero enfrentamiento, envalentonamiento militar y lo que se llama en inglés un show of force, que siguen haciendo especialmente los Estados Unidos frente a las amenazas de Corea del Norte. Ese no es el acercamiento para una solución pacífica que busque estabilidad mundial. Ahora, mucho se ha reiterado de que esto es solamente una guerra de declaraciones, de palabras. Sin embargo, en los hechos, estas declaraciones, estas amenazas van acompañadas de acciones. Por ejemplo, Washington sigue enviando destructores a la región y ahora confirma que desplegará un sistema antimisiles en Guam. ¿Cómo podemos ver que estas demandas que mencionaba usted de Corea del Norte se puedan satisfacer, aun cuando no hay posibilidad de un diálogo directo y continúan estas amenazas con estas acciones en concreto? Claro, pero lo que sucede, Mauricio, es que cuando sucede este tipo de retórica, y aumenta esta retórica en la geopolítica mundial, la industria bélica estadounidense hace fiesta, porque es el momento de que las acciones se levantan, de momento de, como ya empezaron a hacer, vender equipo de guerra a los vecinos, y ahora cuando están ya cuando lo que se perfila en el futuro cercano es una disminución de la producción de material bélico, dada la retirada última de Afganistán y la terminación de la guerra en Irak, pues la industria bélica estadounidense está sedienta de reactivarse. Eso le representa miles y miles de millones de dólares a la economía mundial, y el panorama de que otros países necesiten de la industria bélica estadounidense es algo que se promueve a la menor provocación, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo, ya está demostrándose con la venta de aviones a Corea del Sur, baterías ya mismo vecinos, Japón debe estar comprando baterías antimisiles también para desplegarlas en su territorio, y eso es lo que precisamente de lo que se nutre gran parte de la economía estadounidense, de la industria bélica. Bueno, le agradecemos por su análisis en torno a estas tensiones que están ocurriendo y se suceden en la península coreana. Era el analista político Wilfredo Amer Ruiz, que nos ofrecía su visión sobre la reciente declaración de Pyongyang, que dice tener autorización para realizar un ataque nuclear contra Washington. Y anteriormente, Corea del Norte prohibió el acceso de trabajadores surcoreanos a una zona industrial fronteriza, administrada por ambas naciones. La decisión ha provocado el rechazo por parte de Seúl, que no descarta una acción militar contra Pyongyang para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Diego Marín nos cuenta más detalles sobre esta crisis en la zona. Esta medida tomada por el gobierno norcoreano implica que se le impide el ingreso al complejo industrial de Kaesong. Este es un complejo industrial que está a 10 kilómetros de la frontera que separa a ambas Coreas, en la península del mismo nombre. Se le impide el ingreso a 961 trabajadores
surcoreanos. Este es un complejo en el cual también trabajan 53.000 trabajadores de nacionalidad norcoreana. Es un complejo que fue construido el año 2004 y se administra de manera conjunta. Fue construido como una manera de cooperar entre los dos estados y también como un símbolo de la baja de la tensión en las relaciones entre ambas Coreas. Sin embargo, a partir de toda la situación que se está viviendo desde las últimas semanas, no ha podido mantenerse ajeno a esta situación, este complejo industrial. Sin embargo, las autoridades de Corea del Sur han indicado que todavía puede operar con normalidad. Es un complejo industrial de gran volumen, ya decíamos, trabajan por lo menos 53.000 ciudadanos de Corea del Norte. De hecho, factura al año más de 450 millones de dólares. Esta acción del gobierno de Pyongyang se suma a lo que ya indicó el día de ayer, de que va a volver a hacer funcionar todas sus centrales nucleares, incluidas las que producen uranio enriquecido, que son evidentemente las más cuestionadas. Evidentemente que todos los ojos de la comunidad internacional están puestos en la península de Corea. Por su parte, la Federación Rusa, en voz del vicecanciller, se trata de Igor Morgulov, ha indicado y ha exhortado a las partes en conflicto a bajar el tono de sus declaraciones, precisando de que ante una situación de tal tensión como la que se está viviendo, cualquier error humano o cualquier fallo técnico puede hacer que la situación se escape de las manos. Por su parte, el gobierno de China ha abogado por la vía pacífica, por también bajar el tono de las declaraciones, y ha indicado que está firmemente comprometido con la desnuclearización de esa península, de la península de Corea, pero esto en base del diálogo. Por su parte, Estados Unidos, en voz del secretario de Estado John Kerry, ha indicado y ha enviado un claro mensaje al régimen de Corea del Norte de que está preparado y está dispuesto a defender no solamente sus intereses, sino que también los intereses de sus aliados, y que no va a permitir que Corea del Norte se transforme en una potencia nuclear. De hecho, ya ha enviado dos naves, dos buques de su flota para el sector, para la península de Corea, lo que claramente es una señal de que estas palabras van en serio y que esta situación que se está viviendo en la península de Corea está superando con creces a anteriores climas de tensión. Para graficar ese aspecto, los invito a escuchar la opinión de un experto. Claro, esto es una amenaza, casi no llega ni al mismo nivel de amenaza de la que está haciendo Corea del Norte. Estados Unidos está dejando claro que él, por supuesto, va a defender a su aliado Corea del Sur, a Japón, incluso a cualquier inminente ataque que pudiera producirse en Corea del Norte contra Estados Unidos. Obama quiere dejar claro que no se está bromeando. Esta es una de las ocasiones en que se toma en serio las muchas amenazas bélicas de Corea del Norte, y se le está intentando dejar claro que Estados Unidos no va a tolerar ni un ápice ese tipo de amenaza. Declaraciones cruzadas que tienen toda la atención de la comunidad internacional. De Jesucristo. Mateo 24, rumores de guerra. Hermano, como podemos estar viendo, observando, que hay que estar preparado, no para la guerra, preparado para el arrebatamiento de la iglesia. Cristo está a las puertas. Hermano, nosotros esto, a nosotros pues no nos debe sorprender. La palabra nos dice: no se turben vuestros corazones, creed en mí, bendito sea el nombre de Jesucristo. Si hay guerra, si hay rumores de guerra, gloria a Dios, porque se están cumpliendo las palabras que dijo nuestro Señor Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Jehová. Gracias, Padre amado. A ti te doy toda la gloria, Señor. Hay un pueblo esperándote. Hay un pueblo anhelando, Padre amado, estar en las bodas del Cordero en el día de hoy, en esta hora, Padre celestial. Y sabemos que ya todo está preparado. Oh, Santo de Israel, pronto, con voz de mando, con voz de trompeta, con trompeta de Dios, dice la palabra. ¿Ah? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, juntamente con ellos, nuestros cuerpos transformados, dice la Biblia. Gloria a Dios. Nuestros cuerpos transformados, dice la Biblia. Y seremos juntamente arrebatados. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, te damos gracias, Señor, y dormimos en paz. Dormimos tranquilos, porque tú estás con nosotros. No temas, hermano, aquel que mata el cuerpo, sino que aquel que viene a destruir tu alma, a que tú te vayas a la perdición. Bendito Jehová,
a que tú te vayas para un lugar que fue creado para el diablo y los demonios, que el Señor los reprenda. El enemigo, Satanás, no va a ser ningún nene lindo en el infierno, déjame decirte. No, no, no. Él también va a sufrir tormento. Él también va a sufrir una eternidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay poder en nuestro Señor. Gloria a Dios. Atado, sí, 1000 años. ¿Ah? Hay poder en nuestro Señor. Pero allí ellos no van a ser ningunos nenes lindos. Allí no están como lo pinta mucha gente, que ellos te van a estar molestando con un palo y diciéndote ni nada de eso, hermano. Eso no es así. Ellos van a sufrir juntamente con aquellos que vayan a la perdición eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. El lago de fuego fue hecho para Satanás y sus demonios, no para el hombre. Lamentablemente, el hombre, cuando es desobediente a Dios, va juntamente con el diablo para allá abajo. Que el Señor los reprenda. ¿Por qué? Por negar a Cristo. ¿Por qué? Por seguir las cosas del mundo y yendo en pos del mundo y en contra de la naturaleza que creó Dios. Si Dios te creó hombre, ¿qué tú haces echándote con otro hombre? Si Dios te creó mujer, ¿qué tú haces mirando otras mujeres, deseando otras mujeres? Bendito sea el nombre de Jesús. Acostándote con otros hombres, con otras mujeres. Fornicación, toda lascivia, borrachera. No hay pecados de colores. Los colores lo pone la gente para seguir pecando. Que el Señor reprenda al diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. La apostasía que se está viviendo. Gente que decía, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy pentecostal de a fuego. Y hoy son apóstatas, son herejes. Bendito sea el nombre de Jesús. Son impíos. Bendito sea el nombre del Señor. Gente que le ha dado la espalda a Dios. Y como vieron aquellos que Moisés se tardaba, estuve hablando y predicando, le dieron la espalda, hicieron un Belcebú, hicieron un buey de oro, de plata, y ahí estaban adorándole. Y así están muchas iglesias recogiendo el oro y recogiendo plata y engañando a la gente. Pare de sufrir, no pare de sufrir, no pare de sufrir. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí, yo he vencido el mundo, dice Jesús. Confía, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios bendiga a ese pueblo precioso, que yo sé que no se quieren, no quieren apartarse de, o sea, quieren estar ahí escuchando palabras, pero lamentablemente hemos seguido hasta las 10:35. Gloria a Dios, y ahora me toca caminar hasta Ebre. Bendito Jehová, vamos caminando y así vengo caminando. Gloria a Dios, dándolo todo para la viña del Señor. Vendí mi vehículo y con eso fue que compré el transmisor, la antena, y con eso es que estamos dándole la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque queremos que esta palabra vaya así por la internet y vaya por los teléfonos, entre a las casas, en las televisiones, y también llegue a muchas almas que a lo mejor no tienen internet y están, son los vecinos de esta área, gran parte de Chelsea, Everett. Gloria a Dios, Prattville, Winthrop, East Boston, Rivier, y vamos a levantar esas antenas más en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y en el nombre de nuestro Señor estaremos también comprando otro transmisor. Bendito Jehová. Y también vamos para otra iglesia en Wisconsin. Y vamos para otra iglesia en Chicago, Illinois, a poner transmisores para predicar la palabra del Señor. Porque hay gente que tiene la lana, pero la tiene así guardadita para el anticristo. Y estas cosas, mira, con $3,000 en la iglesia pueden poner un transmisor y predicar la palabra del Señor a todos los vecinos que están por allí. Pero por falta de sabiduría, por falta de conocimiento, el pueblo perece. El pueblo perece porque no quieren buscar las cosas de Dios. No quieren que ese, esto es, vamos, hoy los diezmos y ofrendas, y olvídate de que el que agarre la palabra, mira, hoy los pastores ni visitan los hermanos, hoy los pastores no llegan a casa
Dios le bendiga, soy el pastor, ábreme la puerta. No, te manda un texto para que te apague la televisión, para que apague el reguetón cristiano, o si no es cristiano, porque mira, yo he dado testimonio aquí que no son reguetón cristianos los que están escuchando muchas veces dentro de las casas. Dios le bendiga, pastor. Llegué allá como diácono con otro pastor. Dios le bendiga. Hello. Ellos están ahí. Sí están. Dios le bendiga. Tum, tum, tum. Y el reggaetón allá son cosas que el Señor le hace pasar a uno como siervo, como diácono, como para que vayas aprendiendo en el evangelio. ¿Ah? ¿Quién? Y esa noche, ese día, le íbamos a dejar saber a las hermanas que tenían la apertura y que tenían el devocional. ¿A quién se lo iban a dar? A una gente que se estaban llenando de reguetón mundano en la casa, de malas palabras y todo, para después estar en un altar. ¿Dónde está el temor a Jehová? En estos días, 3 horas de evangelio y 21 de mundanalidad. Univisión te roba la bendición y Telemundo te manda al mundo otra vez. Dios te bendiga, Dios te guarde, busca palabra del Señor, sea por teléfono, sea por la radio, sea por la internet, pero sigue empapándote de las cosas de Dios, dejar el mundo y las cosas del mundo, porque a Dios le aborreció primero y también a mí me aborrece. Dios les bendiga, Dios les guarde y me despido con esta oración. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo sea que tenga todo el control siempre de mi vida, que cada paso que mis hermanos en Cristo, los pastores, evangelistas, misioneros, den, Señor, con su pie derecho adelante, predicando las buenas nuevas del Señor, viviendo en obediencia a tu palabra, Señor, tú estés con ellos. Llévalos, Padre amado, llévalos a lugares, a sitios, Padre Celestial, a predicar tu palabra. Déjale, Padre amado, saber que siempre hay alguien en necesidad, Jehová, que quiere escuchar una palabra de aliento, una palabra, Señor, de bendición, o a reprenderlo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, te pedimos, Jehová, que tú te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, por este día precioso, por todo lo que hay aquí, Jehová, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Es para tu gloria, es para tu honra. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro jefe, tú eres nuestro supervisor, tú eres nuestro todo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre amado. Inclina, Señor, tu oído, Jehová. Escucha esta oración en estos momentos. Si hay una madre, Jehová, ahí en el hospital, en la sala de emergencia, clamando, orando, intercediendo por su hija, por su hijo, Padre amado, escucha esa oración. Aquellos que están en las salas de operación, salas de emergencia, hospitales psiquiátricos, Señor, tócalo, Jehová. Sánalo. Libértalo. Liberta al cautivo en el nombre de Jesús. Y si hay algún preso, aquellos que están privados de su libertad, pidiéndote, Dios mío, perdóname. Lo que hice fue una locura. Y en estos momentos yo te pido perdón, Señor, perdóname. No sé qué me pasó. Estoy arrepentido, Jehová, de lo que hice. Sí, Señor, ese corazón contrito, humillado. Tu palabra dice que tú escuchas la oración de un pecador arrepentido. Ese era yo. Sí, Padre, tú escuchaste mi oración, Jehová. Te doy gracias, Padre Celestial. Escucha la voz de ellos también. Sí, Señor, corazón contrito y humillado. Tú no los rechazas. La oración de un pecador arrepentido, esa la escucha tú, Señor. Te doy gracias, Padre amado, por los que están escuchando. Ayúdalos, Padre, a seguir perseverando, Jehová, buscando el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás venga por añadidura. Sí, Padre, yo les pongo de ejemplo, Jehová, ellos como un imán, y todo, Padre Celestial, lo que tú le vayas a dar como si fuera un hierro, que todo eso viene hacia ellos, Jehová, porque son obedientes a tu palabra. Te damos gracias, Jehová, te damos la gloria y toda la honra. Tú eres nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Sí, Señor, aquel que se llevó Enoc vivito y coleando. Aleluya, que Dios es bueno, hermano. Y así nos va a llevar a nosotros pronto. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Evangelista Elías Rojas, Dios te bendiga. Gloria, gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos en Cristo. Bendito Jehová. Aleluya, le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Qué lindo es nuestro Dios. Alabanza, mi Rey, Señor y Redentor. Gloria a Dios. Le damos gracias a nuestro Padre amado,
Aguadilla, Puerto Rico. Saludamos a todos los hermanos que están conectados. Pastor Guzmán, Pastor Alexander Cordero, todos los hermanos en Cristo. También el Pastor Alfredo Flores, que vino desde Nueva York a la vigilia. Aquí estuvo el viernes con nosotros. Eso fue una bendición conocerlo. Bendito Jehová. Mira que yo mejor me quedo callado. Mejor me quedo callado. Porque tengo pastores vecinos. Y no vienen a una vigilia y vienen de Nueva York, 6 horas de camino, bendito Jehová, aquí a apoyar este ministerio. Y he invitado pastores de aquí, del área de Lynn, bendito Jesús, que vengan. Cuidado. ¿Vienen o no vienen? Bendito sea tu nombre, Jesús. Los amamos, de verdad, de verdad. También enviamos saludos a la hermana misionera, Ermita Bobadillo. Ermita Bobadilla, ella es una misionera de Perú y habla ruso. O sea, ella evangeliza a los rusos. Bendito Jesús, estuvo con nosotros el viernes y le hicimos una mini entrevista y nos platicó en ruso. Ella estaba haciendo el llamado en ruso y esto fue una bendición. Yo no sé, pero me explicó ella más o menos qué fue lo que dijo. Gloria a Dios, y era como una bendición y hablándole de Jesucristo. Eso fue, hermano, una experiencia bien, bien especial. Bendito Jesús, ese día conocer a estos pastores, la cual los videos que tenemos en YouTube fueron que ellos vieron uno de los videos, gloria a Dios, y quisieron venir personalmente. Dios bendiga a mi hija Paola Marie Méndez. Dios bendiga a mi otra hija Paulina Méndez. Bendito Jesús. Y a mi esposa Maribel Andrade. Dios bendiga también a mi hermano Paulson Méndez. A mi papá Paul Méndez. En casa todo. Bueno, yo seguí con las P y con los Paul. Bendito Jesús, porque esto es bendición. Aleluya. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Dios bendiga a mi mamá, que también está allá en Puerto Rico, y mi abuela. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos en Cristo, mis primos allá en Florida, en New Jersey. César Hernández, bendito Jesús. Ayúdalo, Padre. Lo declaramos sano en nombre de Jesús. Sí, Señor. Artritis, Señor. Todo lo que enfermedades en el nombre de Jesús. Libre, Señor, sánalo ahora, Jehová, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, una vez más, pidiéndote, Jehová, que me lleves con bien a mi casa, Jehová, en el nombre de Jesucristo. Ilumina mi camino siempre, ilumina el camino de los hermanos, Padre amado, que están en sintonía. Escucha sus peticiones, sus oraciones. Si hay algún enfermo, sano en el nombre de Jesús. Enviamos este momento, Padre, tu palabra, Jehová, y decimos, como dijo aquel centurión, no soy digno de que tú entres a mi casa. Escucha lo que dijo ese hombre. Escucha lo que dijo, que no era digno de que Jesucristo, porque la dignidad de nuestro Señor Jesucristo, la limpieza, el hombre sin pecado, bendito Jehová. Y este hombre que dijo que yo no soy digno de que tú entres, ¿cómo tú vas a entrar a mi casa? No. Envía tu palabra y mi criado sanará. No había encontrado fe ese día. No había encontrado fe Jesucristo como la encontró ese día en ese hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, si tuviese fe como un grano de mostaza, y esa enfermedad que tú tienes, ese problema que tú tienes, en el nombre de Jesús desaparece ahora. Bendito sea el nombre tuyo, Padre Celestial. Enviamos tu palabra, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, los que están enfermos, sánalos. Los ponemos delante de tu presencia. Sánalos, Jehová. Ayuda, Padre amado, tu pueblo. Sabemos que tú estás a las puertas y de momento vamos a desaparecer de este mundo. Y muchos nos buscarán. Muchos familiares nos buscarán. Muchos padres, muchos hijos. Buscarán a sus padres y madres, a sus hijos y sus hijos a sus padres. Y ¿dónde están? ¿Pero qué pasó? Dios mío, me quedé. Tienes tiempo. Recibe a Cristo ahora mismo. Ven a los pies del Señor. Si quieres recibir a nuestro Señor como tu único y exclusivo Salvador, haz esta simple oración conmigo. Busca una iglesia de sana doctrina que prediquen la palabra del Señor. Así, mira, como está escrita. Gloria a Dios. Que te digan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si tú escuchas que es Jesús solo, mira, sal huyendo de allí.
sal corriendo, deja los tenis marcados allí. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Tú tienes que escuchar que empezó el culto, empezó el servicio. Cuando vayan a leer la palabra, que tú ves que abren la Biblia, presta atención. ¿Ah? Ahora van a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Ok. Si tú escuchas y dicen, en el nombre de Jesús, y empiezan a leer, sal de ahí cogiendo. Ahora, aunque sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mira a ver, que por sus frutos los conoceréis. Amén. Busca una iglesia porque hoy la apostasía está haciendo estrago. Los falsos maestros están haciendo estrago. Léete, estuvimos leyendo en Judas, bendito Jesús, léetelo. ¿Ah? Donde en el verso 3, ya te están haciendo un recordatorio. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y te ponen también aquellos ángeles que no guardaron su dignidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay poder en nuestro Señor. Le damos gracias a cada uno de los hermanos que estuvieron en sintonía. Dios les bendiga. Dios bendiga al pastor Roy Alba. Dios bendiga a la hermana Ramonita Vázquez. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Pastora María Muñoz también está saludándonos. Así que nos perdonan, hermano, que no estuvimos aquí pendientes de los chats. Rosin del Massachusetts, Ramonita de allá de Pensilvania, Pastor Roy Alba de allá de Nicaragua, de Managua, Nicaragua. Dios te bendiga, siervo. Sigue adelante predicando y subiendo los mensajes en YouTube, que son de bendiciones a las naciones. Gloria a Dios. Dios bendiga a la pastora María Muñoz. Cuando quiera nos llama. Tiene aquí un programa poderoso. Bendito Jesús. Y también sin compromiso también. Gloria a Dios. Puede llamarnos y estar, tú me entiendes, con nosotros aquí conectados. Nos puede llamar durante el día. Grabamos un mensaje. Gloria a Dios. Y hacemos aquí la voluntad de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gracias a cada uno de los hermanos que están en sintonía en estos momentos. Le damos la gloria a nuestro Padre Celestial. Y me despido, pero no de la presencia de nuestro Señor. Así que dándole las gracias a nuestro Padre amado, Dios Todopoderoso. Gracias por su sintonía. Gloria a Dios y hasta mañana. Está con nosotros Federico Matos en su programación La Zarza Sigue Ardiendo. Así que este fue su programa. Si oyeres hoy su voz con este servidor, el hermano Paul Méndez, evangelista del Señor, a través de Ministerio Postreros Tiempos Incorporado. Dios te bendiga.